Pues en este vídeo vamos a ver cómo hacer unos nuggets de pollo. En este caso sí que necesitamos obligatoriamente pues, o una Thermomix o una picadora potente porque lo hacemos con pechuga y hay que picarla. La carne picada que compramos envasada, si os fijáis en la composición, normalmente pone preparado de carne, tanto en la picada de ternera, cerdo, pollo. Y no sé por qué pone que tiene trazas de cereales y cosas así, no entiendo por qué la carne tiene que tener eso. Entonces, intento pues no comprar carne envasada, sino que directamente pico, o sea, le pido al carnicero que me la pique. Pero en el caso de la de pollo, pues es complicado porque la tienen siempre envasada, porque si no tienen que limpiar la máquina y todo eso. Entonces, bueno, si tenéis posibilidad de comprar carne picada de pollo que os la piquen directamente ahí, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, pues esta es una opción. Bueno, simplemente son unos nuggets. Yo los hago empanados, o bien con pan, o bien con cornflakes, o bien simplemente como a la plancha, así rollo hamburguesa. Y están muy buenos. Como mis favoritos son con cornflakes, pero bueno, cada uno que elija lo que más le guste. Yo los hago en el horno, que bueno, pues es menos grasa, ya sabéis. Lo podéis hacer frito, por supuesto, ¿eh? O sea, simplemente pues los freís y ya está. Y nada, pues que espero que os guste, que están pues muy buenos. Hasta luego. Bueno, pues para hacer nuestros nuggets de pollo caseros vamos a utilizar, yo voy a hacer doble cantidad porque lo congelo y me resulta muy cómodo ir sacando del congelador, ¿vale? Pero la receta original, que es la que yo os pondré en la caja de información, son 500 gramos de pollo. Yo tengo aquí pechuga. Y también tengo un par de contramuslos porque, bueno, los tenía en la nevera y, bueno, pues para utilizarlos, ¿vale? Aquí hay 1 kilo de pollo. Entonces, bueno, pues es doble cantidad de carne. Luego, lleva queso. Podéis elegir cualquiera de los dos quesos o utilizar los dos. La receta original dice que tiene que llevar 200 gramos de queso para 500 gramos de carne. A mí es que eso me parece un montón, ¿vale? Entonces, yo lo he reducido, ¿vale? Aquí hay 150 gramos de queso, esto es queso bajo en grasa, de estas cuñas que hay. Y este otro es rollo Filadelfia, que también es bajo en grasa, y ahí hay como 100 gramos, o sea que hay como 250 gramos, pero para 1 kilo de carne, ¿vale? O sea, no como dicen ellos para medio kilo. Luego, cebolla en polvo, pimienta y sal. Después, para rebozarlo, voy a utilizar diferentes acabados. Uno será con cornflakes, otro será con pan rallado y otro directamente a la plancha, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer esta parte y nada, pues es muy sencilla, en realidad es simplemente triturar todo junto. Bueno, pues aquí tenemos ya puesta la Thermomix y nada, pues es muy sencillo, es simplemente meterlo todo dentro y triturarlo. O sea, no, no tiene más ciencia. Así que va el pollo, el queso, el queso crema. Podéis utilizar uno de los dos o ninguno, ¿vale? Si no utilizáis nada de queso, pues ponedle un chorrito de aceite de oliva o algo así, si no se va a quedar muy, muy seco. Vale, le voy a poner pimienta, pimienta, la que sea, da igual blanca que negra. Le voy a poner cebolla en polvo y sal. Bueno, yo en mi caso, al ser 1 kilo de carne y no 500 gramos, bueno, pues me ha tardado un poquito más. Ya lo tengo. Yo no lo voy a picar más. Si queréis, lo podéis dejar muchísimo más triturado. Pero bueno, a mí me gusta encontrarme algún trocito de pollo. Entonces yo lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer va a ser montar unos rollitos con papel film. Que, bueno, pues como, bueno, ahora lo veis, como el sushi. Y lo voy a llevar al congelador. Y después ya lo partiremos en rodajitas para hacer el nugget. Bueno, pues vamos a poner un poco de papel de este film y le vamos a poner
El pollo. Depende del tamaño que los queráis de grosor. Nosotros, vamos, yo lo suelo hacer grandecitos y nos com bueno, yo me como uno, pero comemos, Luis se come a lo mejor tres o cuatro, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces ahora vamos a cerrar, vamos a cortar y a envolver esto. La idea es que quede pues como un caramelillo, así. Bueno, pues esto así voy a hacer el resto del pollo y lo voy a meter al congelador. No voy a dejar que se congele del todo. Lo que quiero es que coja consistencia para después cortarlo en rodajitas y hacer los nuggets y ya entonces sí que los congelo. Bueno, voy a empanar unos cuantos para que veáis ideas, pero ya entonces sí que los congelamos para poderlos tener en la nevera, ¿vale? Entonces voy a hacer el resto del pollo. Bueno, pues han estado en el congelador pues como 1 hora y media, una cosa así. Este pequeñito está bastante compacto. Estos todavía los voy a meter ahora un ratito más, ¿vale? Pero bueno, el pequeño ya lo podemos cortar para hacer una demostración. Entonces, estos dos de momento los voy a congelar más y este le voy a cortar. Bueno, pues simplemente lo voy así a redondear un poquito mejor. Y le voy a dar la forma. Lo voy a cortar en rodajitas. Como veis, está un poquito congelado y así es más sencillo cortarlo. Tengo aquí un poquito de pan de espelta rallado. Es muy poquito, pero como solo voy a hacer uno, pues me llega. Es un pan que hice, pero que no me quedó bien y por no tirarlo, pues lo estoy usando como pan rallado. Aquí tengo unos conflés, son conflés normales y corrientes de los del gallo, lo podéis hacer con avena, lo podéis hacer con los integrales. El otro día vi a Sanita Manzanita en Instagram que tostaba quinoa y creo que con eso puede quedar muy rico también. Con sésamo también puede quedar buenísimo. Bueno, con lo que queráis, ¿vale? Con pan rallado, como toda la vida del Señor, como queráis. Yo voy a utilizar en este caso conflés y lo que hago es que simplemente los aplasto. ¿Veis? Así. Y tengo un huevo que voy a batir para empanar. Y otro lo voy a hacer sin nada. Bien, pues voy a poner un poquito de aceite en spray para que no se me pegue. Voy a dejar uno tal cual, pues por ejemplo este. Lo voy a aplastar. Y a este no le voy a hacer nada. Lo voy a dejar tal cual, así, para que se hornee sin más. Vale, bueno, pues este lo voy a pasar por huevo y por el pan de espelta. Y lo voy a poner aquí. Y el siguiente lo voy a pasar también por huevo y por los confles. Pues estaría bien uno con sésamo, otro con, bueno, vais probando. Con almendras también puede estar bueno. Lo voy a meter al horno unos 15 minutos. Aquí se ven mejor el de confles, el de pan de espelta y el que no lleva nada.